Periodista y locutor, la voz de oro de Santiago, lo mejor. Don Ramón de Luna, periodista y locutor, la voz de oro de Santiago, lo mejor. Con casi 7 décadas siendo pionero del periodismo radial, es todo un ciudadano ejemplar, quien a lo largo de su carrera ha levantado su voz en defensa de la democracia y la libertad. Con una voz inigualable, versátil y narrador deportivo, recibió el Premio Nacional del Periodismo 2021 y hoy desvelizará su mural en la calle Juan Goico Alix. Es todo un honor recibir en Buena Noche con Nelson Javier a la voz de oro, Don Ramón de Luna. Don Ramón de Luna, periodista y locutor, la voz de oro de Santiago, lo mejor. Don Ramón de Luna, periodista y locutor, la voz de oro de Santiago, lo mejor. Don Ramón de Luna, periodista y locutor, la voz de oro de Santiago, lo mejor. Don Ramón de Luna, periodista y locutor, la voz de oro de Santiago, lo mejor. Reverencia, reverencia a una de las estrellas. ¡Wow! Me engranó. De los hombres más profesionales que ha traído la comunicación. Cuánto honor para mí, cuánto honor. Esa canción que se le acaba de ocurrir a ellos, qué bonita. Y la invitación me hace el coco. Me siento muy feliz una vez más conversar contigo. Amén. Para mí es un placer. Amén. Yo lo que quisiera es saber cómo, yo sé que es Dios. ¿Cómo se mantiene intacta esa voz suya? Mira, yo no hago ningún ejercicio para la voz. Hay mucha gente que toma el miel de abeja con limón, con aquello y con lo otro. Yo nunca he tomado nada de eso. Nada. Y hasta hace un mes y medio era fumador consuetudinario. Sí. Yo me fumaba una cajetilla de 20 cigarrillos cada 24 horas. El DH. Y hace un mes y medio que lo dejé. Sin embargo, mira mi voz. Nunca Exacto. se me ha afectado. Una pregunta, debe ser un consejo. ¿Cómo usted se separó del cigarrillo? ¿Cómo me separé? Del cigarrillo. Bueno, había en el patio interior de mi casa varias maticas y yo descuidadamente echaba a veces colilla en una de esas maticas. Sí. Y un día digo yo, pero bueno, se me secó la matica con los cigarrillos. Y digo, bueno, tengo que dejarlo porque si secó la matica me va a secar a mí más rápido, ¿verdad? ¿Lo dejó así? Lo dejé así. Me hace mucha falta. Sí. Soy sincero. A veces me da ganas de fumar, pero me repongo y dije, no voy a fumar. Y yo le recomiendo a la juventud que si es posible, que nunca coja un cigarrillo en las manos. No es bueno fumar. Don Ramón. Dígame. Cuando hablamos con un hombre como usted, miramos el micrófono, miramos el noticiero, miramos... Excúsame. Sí, señor. Venía de allá con la idea de felicitarte porque José Antonio Molina te hubiera visto, se hubiera sentido muy opacado esa dirección que tú estabas dando. No, don Ramón. Don Ramón, allá en tu movimiento. Le quería decir, Ramón, sí, lo orgulloso que nos sentimos nosotros los que trabajamos este negocio. Y estamos seguros que nunca alcanzaremos la dimensión de usted. ¿Por qué no? No, y el respeto. ¿Por qué no? Pero el respeto que tenemos a usted es que usted es un sello de calidad, totalmente de calidad. Pero si nos vamos en el camino profesional interno, en el hombre sagrado, en el esposo consagrado,
en el papá de respeto, en wow, es que son muchas cosas que están a su favor. Y nosotros los que tenemos la oportunidad de conocerlas y vivir con usted 4 o 3 décadas, hemos visto lo especial que usted para Dios y para la vida. Ha sido una vida larga, de muchas experiencias, de cosas buenas siempre, otras malas a veces, y a las malas hay que sobreponerse, hay que erigirse, pararse y darle el frente y resolver. Yo he resuelto muchas cosas malas que se me han presentado, sobre todo en el ejercicio de aquellos 12 años de Balaguer. Sí. Que fueron días y meses y años donde no solamente la vida mía peligraba, sino también la de toda mi familia, de las amenazas que yo recibía, hasta el punto de que una vez tuve que sacar a mi lucha del noticiero, porque pensé, si nos van a hacer un atentado, bueno, que no perezcamos los dos, déjame sacar a mi lucha. Ella al principio no comprendió el por qué yo tomaba esa decisión, pero después se dio cuenta de que era necesario para que quedara una gente en la casa. ¿Hemos conseguido una libertad de expresión en el país? Sí, aunque a veces muchos abusan de esa libertad y la convierten en libertinaje. Libertinaje es un peligro. Y yo creo que no debemos llegar a que aquí se crea que el periodismo es un libertinaje. Aquí hay periodistas muy serios, periodistas que siempre están buscando la verdad, informando, que no venden su voz. Amén. Ni hacen silencio porque le paguen. Hay muchos, pero también hay otros también que avergüenzan el periodismo nacional. Qué lástima. Es una lástima, sí. Qué lástima. Cierto. Cuando usted escucha en la radio o ve en la televisión acciones que no son coherentes con la calidad de la comunicación, ¿qué usted hace? Yo soy chapado a la antigua. ¿Sí? En esto de la locución. Yo me inicié como locutor apenas cuando tenía 16 años, pero había una escuela muy estricta donde los epítetos no cabían, donde las frases vulgares tampoco cabían y mucho menos las palabras vulgares. Había un celo único. Eso no, solamente no era porque había una dictadura. Sí. Ya por el hecho de haber una dictadura, se supone que debía existir esa situación. Pero no era porque había una dictadura, sino porque había un propósito de gente consciente que sabía lo que tenía entre manos cuando estaba frente a un micrófono o frente a una cámara. Ahora vi que están celebrando el 70 aniversario de Radio Televisión Dominicana. Amén. Y recuerdo que al final de la década del 50, que en paz descanse, Papi Pimentel y yo nos enviaban, estábamos trabajando en la narración deportiva, sí, de las Águilas, pero a través de la voz dominicana. Y nos invitamos los domingos que fuéramos cuando jugaban las Águilas allá en la capital y hacíamos media hora de programa deportivo en Radio y Televisión Dominicana. Quiere decir que desde esa época yo estuve ya con cierta experiencia en la televisión. Qué bueno, sí. Qué bueno. Y ahora mantengo durante 29 años mi programa en la televisión. Sí, una hora completita. Muy una buena. Hora completa, sí. Muy bien. Por cierto que mi compañero de tantos años, Darío Fernández, wow, gran amigo, ha estado atravesando una seria enfermedad y que siempre rogamos para que supere la situación, porque es un compañero muy querido. Serio. Muy leal, serio. Sí. Es difícil conseguir gente seria, es muy serio. Muy difícil, sí. Un abrazo a Barba Negra, como yo le digo. Adoro a su esposa, ando a sus hijos. Con mi hija Germania. Sí, siempre contigo. Y su esposo, Adriano de la Rosa. Un gran amigo. Sí, lo tengo así, ahí. Sí, sí. Sí, no, él sabe que está amenazado. Y le retuerzo el pescuezo. No, si usted quiere, no haga nada, que yo tengo gente para eso. Ah, bueno, está bien. Un mercenario. A ver, don Ramón, usted en los últimos años y siempre ha recibido reconocimientos. Hoy me hicieron uno, oye, que me sentí tan feliz que en mi propia calle y en la propia pared de mi casa. La Don Goy Wallis. Sí, ahí está
Minucci y yo cuando éramos jóvenes. Sí. Y yo al lado, ya como soy, como un anciano que soy. No, usted es un anciano, usted es un hombre con no, canas. No, pero a mí no me da vergüenza decir que soy un anciano. Es un orgullo. Ojalá que muchos llegaran a la ancianidad. Sí. Porque el que no llega a la ancianidad se murió. A mí. Es verdad que dicen por ahí que uno se muere y dice que va al paraíso, pero yo no me quiero morir todavía. Amén. Para ir al paraíso. Amén. Este es su paraíso y gracias claro a Dios que, sí, que lo tenemos aquí. Este usted es, sí, usted es estrella, usted es una estrella en este paraíso. Pues hoy el ayuntamiento inauguró el mural donde estamos Vinicius y yo. Había muchos compañeros que asistieron. Sí, estamos mirándolo. Estaba doña Elsa Brito, maestra legendaria de Santiago, y varias personalidades más ahí acompañándome. Felicito al ayuntamiento, Abel Martínez. Le damos las gracias por tomar ese tiempo y dedicárselo a uno de los hombres que nos representa a todos. Porque usted estar ahí es... Yo le di las gracias a Abel porque ya en la Cámara de Diputados me había hecho un reconocimiento cuando él era presidente, a intención de un diputado de aquí de Santiago. Y allí estaban todos los diputados y mi familia. Y se me hizo un reconocimiento en la Cámara de Diputados, se lo agradezco a Abel, y ahora él propone esto y manda a hacer mi mural. Sí, se lo merece eso y más. A Ramón, no le falta nada por hacer, lo que usted está haciendo en la radio y en la televisión es la esencia de lo que usted es, que lo escuchen pausadamente, que usted exprese la verdad sobre todas las cosas. Sí. Yo en la radio y la televisión creo que lo he hecho todo, sobre todo en la radio. Yo amo más a la radio que a la televisión. ¿Le gusta más la radio? Sí. Fue ahí mis comienzos, estuvieron ahí, en la radio. Y fueron muchas las experiencias logradas, siendo locutor, locutor comercial, locutor musical, lector de poemas, productor de programas de radio. Facturador, pues yo mismo facturaba por una emisora. Las voces como usted, don Ramón, ¿por qué son tan especiales para los poemas? Yo no sé por qué, pero yo no soy declamador, pero sí un lector de poemas. Sí. Y ¿usted recuerda por casualidad? He visto algunas mujeres que se derriten. Ramón. Don Ramón, ¿usted recuerda por casualidad alguno de esos poemas? ¿Están memorizados? Tengo uno que a veces me falla la mente. Déjame ver si te lo puedo decir. Ok, la melopea, por favor, para suave, este poema. Suavecito. Si porque ante ti me quedo estático de emoción, piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper, te equivocas. Te equivocas, fresco y fragante capullo. Yo quebrantaré tu orgullo como el minero la roca. Y si en la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres la espuma, yo mar que en sus cóleras confía. Me haces llorar, pero un día yo también te haré llorar. Se me olvida esa parte final. Y como mi cólera en exceso, ¿sabes tú lo que yo harías en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón y comérmelo a besos. Eso está bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! Para este programa es un privilegio que usted pise esta tarima, este estudio. Nos sentimos muy honrados, muy orgullosos, de verdad. No, que yo recibí hoy la noticia de que estaba invitado a estar contigo y con todos ellos aquí. Y de qué bueno. No es la última vez. No es la primera ni será la última. Ni será la última, seguro que no. Seguro que no. Desde aquí mi respeto, lo humilde que soy, se lo pongo en sus manos, porque le guardo un cariño muy especial a usted. Y desde el cielo, desde aquí hasta el cielo, quizá, un abrazo. Quizá yo nunca te lo he dicho. Yo siento más que simpatía, respeto hacia ti. Gracias, hermano. Porque eres un ser, un ente, un ser que ha tenido la valentía de enfrentar una enfermedad muy peligrosa y donde no se puede descuidar, debe llevar a ciertos regímenes dietéticos y todas esas cosas, una vida apacible,
Y tú lo has hecho con gallardía. Te he visto con gallardía enfrentar los problemas que tú has enfrentado por la enfermedad que tú has tenido. Y para mí, esto merece el respeto. Gracias, Ramón. Yo también lo quiero y lo respeto a usted. De verdad, muchas gracias. Lo amo. ¡Cante, muchacho! Con Ramón de Luna, periodista y locutor, la voz de oro de Santiago, lo mejor. Don Ramón de Luna, periodista y locutor, la voz de oro de Santiago, lo mejor.